school block killers. Learn my mathematics skills from real drug dealers. Tried to rise, but they tried me. I guess they all had to die, cause we tried beats. I die in these streets, blast till they recognize. Still do or die, all my niggas getting high, watch the time fly. Best strategize on the way to profit. Best organize how you ride till they can't stop it. Then keep it popping, ride the busters, wanna see me fall. I fucked your bitch, and now this new shit. Don't fade them all. My niggas ball made a call for some backup. My little homies and my dogs in the black truck. But put me out of my misery. My mind feels like an arch enemy. Can't look me in the eyes. I don't know what hurts the most. Brainiac in subject shit, but a maniac in public. Where they train me at is insane as that, but no zaniac, me in thuggish mode. Feeling my love is cold. In about a minute, I'ma flip my top, gonna watch my mug explode. Yeah, but I got it, I'm stable, I'm for real and I'm willing and able. Get you feeling I'm ill and I'm crazy. ¿Qué tal? Estaba silenciado, con dos cojones. Con dos cojones, gente. ¿Qué tal? ¿Escucha? Los Lost. Vale, vamos a ver lo primero. Vamos a estar en radio, que seguro que andan por aquí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidísima. Hola, 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 hola. Puerco. ¿Qué dice mi primo? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estás? En la obra. ¿Te espero o qué? ¿Va a empezar una obra? Sí. Pues si me das 5 minutos, estoy allí. Vale, vale. Venga, voy para allá. Entonces no te acerques mucho a mí porque yo estoy... Hombre, no estoy resfriado. Pero casi. Me siento un poco a veces como el culo. A ver, cuidado que me pinche. Cuidado que me pinche. ¿Cómo te voy a pinche? Da la mierda. Pues eso, chicos, ¿qué pasa? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a todos. Vale, vamos a la obra. Sí, pero sabes por lo que es, ¿no? Sabes por lo que es, porque todo el mundo está que si frío, que si calor, que si frío, que si calor. Que si haces cualquier esfuerzo y hace un poquito de calor ya empiezas a sudar. Pero claro, luego después para o lo que sea. Y como tampoco es que haga una calor exagerada, sino que también hace fresquito. Pues ala, con dos cojones te pones malo, así está la cosa. ¿Solo te has cambiado o ya la has empezado? Hola, buenas tardes. No, hola, buenas tardes. Yo hice una. Digo ahora. Yo hice una. Que no has empezado todavía ninguna. No, no. Voy a hacer una revisión a la moto, lo que tú verías, pero llegaste antes de nada. Es que soy una máquina. Venga, chicos, gracias, cinco gracias. Minutos para ti son 5 segundos. Hombre, es que no me esperaba yo batallas tampoco. Pero vamos, que si quieres hacer algo, vete. Que no, coño. Vamos a hacer una horita. Pero lo coges tú. Yo lo llevo. Contrata a mi primo, puerco. Barro, asqueroso. Ah, que tengo un cooldown, por lo que sea. No, lo tengo yo, creo yo, ¿eh? Ah, pues de un minutillo. ¿Nos esperamos aquí echándole un cigarrito? Ven. Por cierto, me han comentado que hay cositas nuevas, ¿no?
¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo el carro que ha enganchado. Sí, señor. Es una belleza. Es una belleza, pero está como almacén todavía. Bueno. El apartamento que le den por culo, muchacho. No, el apartamento que le follen. No voy a estar volviendo loco todos los días, que si tengo que pagar, que si se me olvida, que si nos quitan el apartamento. Mierda, mierda. Mierda todo. Mierda para ellos, que no. A tomar por culo. Nosotros tenemos nuestro cochecillo. Luego después yo tenía pensado en un futuro pillar una furgona y guardar en la furgona. Hay que ver cuánto sale una furgona, porque yo ahora mismo tengo 4.000 y pico. No, pues, obviamente. Obviamente no va a ser para ahora. O sea, eso va a ir para largo. Buf, a tener. Habría que mirar el precio de la furgona. Sí, ¿cuál es la más baratica? No sé. Pero la que me vea más cachambrosa es la que voy a pillar. Sí, 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 para lo que es. Sí, para lo que es, por eso te digo. Después nos pasamos y miramos a ver cuánto cuesta. Ya te digo, que sea la típica esta, ¿cómo se llama? La... Esta, coño. La burrito, ¿no? Burrito se llama o algo de eso. No creo que sea la más barata, pero se mira. Sí, bueno, tú has visto, un estilo así, es lo que me vengo a referir. Sí. La Yoga Classic tiene pinta de ser la más barata, pero hay que mirar, de todas maneras. Puede ser. Alguna de esas dos, a lo mejor. Por cierto, primo, yo quería hablar contigo. Dime. Yo creo que... ¿Te vendría bien un cambio de look? Look en el sentido de... De ropita, de forma de vestir... Te voy a coger... Si tú me das permiso, yo te cojo y te voy a dejar como nuevo, ya verás. Yo te doy todo el permiso que tú quieras. Pero el fondo de armario se sigue quedando... Con lo que tengo, más lo que se sube. ¿No me dejas quemarte la ropa esa que tienes de Kinky? Hombre, puede servir para más cosas. Tú piensas siempre que para camuflarse uno siempre viene bien aparentar lo que uno no es, ¿no? Vale. Tú piénsalo de esa manera. Esta mañana me hice un badulac. Bueno, vale. Siguiendo con el tema, ya ahora borramos a lo otro. Si dejo un par de ellas, las que más bonitas estén, y las demás las quemamos. ¿Qué te parece? Venga, vale. Ya te he dicho, la pasada desapercibido siempre es bueno. Tener ropa de otra manera. ¿Y el badulaque qué? ¿Cómo ha ido? El badulaque bien. Puta madre. No apareció ni la policía, así que no normal. Me tuve que dar a la fuga. Normal, con solo eso te has comprado el coche. Sí, cogí la pasta, salí por patas, me escondí, esperé un ratito, no venía policía. Me quité la camisa, la máscara, la gorra, todo. Y fui tranquilito claro. Caminando hasta casa. Hasta el apartamento. Vaya la polla. Como tiene que ser. Pero nada, bien. Bien. Esta vez fue un poquito más rápido, por lo visto. Fue un poquito más rápido el tío dando la pasta. Meo. Eso es porque cabe. Lo está, ¿cómo se dice? Lo está intimidando mejor. Además, como Hombre, ya lo conoce, yo lo estoy intimidando igual, con el mismo cuchillo. Sí, pero me refiero que como ya nos conoce, o ya te conoce, dice, hostia, el mismo de siempre. Este tiene mala leche. Este es un hijo de puta. Sí, sí. Vale, vale, que le quede claro. Debería de quedar claro. Fa, fa, fa. ¡Fafa!
Fast, fast. ¿Dónde lo mandó? Voy a mirar. Es una grande. Bueno, sí, es grande, sí. O sea, para poner los ladrillos esos, las paredes, no estamos más, porque no tienes que correr mucho. No voy a poner ladrillos en las obras grandes. Que llamen a otro para eso. Ya cuando la veas ya me dices. ¿Tú te acuerdas la primera que hicimos? Que no encontrábamos sí, el sitio y tuvimos que subir hasta lo alto del top para poner los ladrillos. Sí, pero que pues va, esa es lo mismo, tío. Sí, sí, me refiero capaz que esa es la que no ha tocado. En lo que perdemos el tiempo ahí, podríamos estar viniendo y que nos manden otra pequeña a hacerla completa, ¿sabes? Sí, sí, por eso. Nada, esta cogemos, zordamos, ponemos lo que haya que poner y nos venimos. Y no hacemos otra si quieres. Sí, sí, total. Yo es que ya lo he decidido, no voy a las obras grandes, no voy a poner paneles. De escándalo. Total, son dos obras grandes, no perdemos mucho tampoco, ¿sabes? Que nos manden sí, las dos obras grandes y ya nos vuelven a mandar pequeñas. Y a tomar por culo, yo no voy a estar toda la vida aquí trabajando en la obra, tío. No, no, no. Okay. Y sí, a ver si vuelvo a llamar a esta gente, a ver si saben algo a ellos de ese tema. O... Sí, eso y movernos también nosotros un poco. Sí, porque Jota no da señal de vida, tío. Espero que no le haya pasado algo. ¿Tú crees que le habrá pasado algo? No sé. Vamos, esperamos que no, pero... No se le veía... No sé, date cuenta que lo último que supimos de Jota es que me colgó el teléfono. Cierto. Por aquí. Lánzame aquí. Ve haciendo esto y me voy yo a poner allí las tuberías. Venga, hecho. Y ahora me reúno ahí a seguir contigo. Esto lo hago yo entero con vaya. Tú maneas el soplete ya como la picha pa' mí. Me deja la puta radio. Hijo. Harto y combo. A tope. Vale, nos subimos. Oye, primo. Dígamelo. Si fueras un caramelo de menta, ¿de qué sabor sería? Pues de menta. Estuviste rápido, muy bien. Se juega con la polla, tan tonto me toma. No, venga, va, ahora en serio. Si fueras un caramelo, ¿de qué sabor sería? No lo sé, la verdad. De sabor caramelo. Va a ser dulce como un bombón. Vete ya por ahí, qué mierda de respuesta es. Sería dulce como un bombón. Y apetecible. ¿Tú qué estás con las tuberías? Sí. Yo me encargo de la soldadura. Dale, dale. Voy a montar esto, echo el hormigón. Y a lo que venga. Pues aquí creo que solamente eran las tuberías y las cerraduras. No había así mucho más. Joder. Qué dolorcillo de garganta. Puta escalera, espero no partirme la crisma otra vez. Uf, no me hables de eso, por favor. ¡Ay! Cuidado. Ver, te lo digo. Te lo dije, Neca. Yo te lo dije. Hoy había directo. Hemos solucionado el temita que te conté ayer. Lo hemos solucionado. No me ha contado bien Lorcan, ya le preguntaré fuera de
de directo porque no hemos hablado tampoco tanto, solamente me había dicho que el tema se había solucionado, que habíamos pillado el tema y tal y cual por la cara, creo, no sé, no sé. No sé cómo ha sido, ¿eh? No sé cómo ha sido. Y no ha sido gracias, ya te digo yo que no ha sido gracias a la administración del servidor, ¿eh? Ya te lo digo también, Neca. O sea, esta gente de al revés, nos mandaban a tomar por culo, ¿sabes? Pero por la cara lo hemos conseguido, así que bien. ¿Ya están hechos todos? Ya está todo hecho. Pues vámonos entonces, ¿no? Vámonos aquí. Dale, dale, no te preocupes. Eso que suena es un pipote nada más. No, ya, ya, ya. Que estaba quitando del GPS el punto de aquí. Sal por el frente, sal por el frente, por el túnel este. De frente. ¿Por este de aquí? Sí. ¿Cabe? Un raspandillo, ¿eh? Izquierda. Sí, sí, pero raspandillo. Pues si se raspa, que lo vuelvan a pintar. No, si se raspa va a tomar por culo. Que vuelvan a echar hormigón. Que nos llame. Nosotros siempre nos divertimos, Neca. Sí. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi cumpleaños. Derecha. Yes. Crúzalo, crúzalo. Usa el freno mano. Dar un toquito de freno mano y verás que se te entra mejor. ¿Qué te gusta a ti el freno mano? Hombre, ¿has visto cómo lo controlo yo entrando a drift? ¡Yoja! Mira, nene. ¿Ves? Si yo es que en mis tiempos libres soy de drift. En breve tu cumple. Vale. ¿Viste cómo se endereza bien? Esto es una maravilla. Me lo voy a comprar para Navidad. Interesante, Neca. Lo tendré en cuenta. Quitanieves delante y van vistiendo todo el tráfico por todos lados. Ya ves, dilo ya. Derecha ras. Derecha ras. Mago vieja, seguro que no tanto. ¿Cuánto? Si se puede preguntar, ¿cuánto, Neca? A mamarle una grande, venga. Otra. Vamos a ver si nos diera. Me gustaría que diera la de los tatuajes o alguna de estas. Y que la repita, además. Sí, veces. Sí, sí. Voy otra vez, ¿eh? Dale. Su puta madre. Mira, a ver, ¿cuál es? ¿De qué año era entonces, Nika? ¿Del 91? ¿Cuál es? Del 91, entonces era un año más mayor que yo, Gucci. Toca los huevos, pero no pasa nada. Vamos es la misma, rápido. ¿No? Nah, pero eres de la edad entonces de mi señora. Eres de la misma edad que mi señora. Del 91, yo soy del 92. Es la misma entonces, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Me cago en esos muertos, ¿no? Da igual, ¿qué tardamos en hacerla? No, ya, pero que coño, me hubiera gustado haberla hecho una completa, chiquitita, una completa, para haber sacado hierro, tío. Tranquilo, tranquilo. Las haremos. Es. Si no, si hacerlas las haremos. Yo llevo ahora mismo 40 de hierro ya. Yo llevo 30, creo, acumulado ya, en el coche. 30, 40 son 70. Y más que voy a acumular. A 12 en el jale. Imagínate, échale por ejemplo... ¡Hola, buenas tardes! 100 cada uno, son 200. Y si tu hermano saca otros 100, 300. Y vender los 300. ¿A 12? ¿Cada uno? Una pasta. ¿A un pastón? No, es por arriba, no, me he liado. Es por arriba.
corte la calle que no era, entrarse a la calle más allá. Sí, es que no hay por qué el GPS cuenta así, pero que sí, sí es la de aquí. El GPS a veces es muy vacilón, ¿eh? Sí, se ríe. Vale, lánzame aquí lo mismo. Sí, sí, te dejo aquí y voy a hacer lo del tema ese. Epa. Pues nada, habrá que intentar regalarte algo, Neca, aunque sea un directillo del basileta, ¿no? Epa. Para construir la rampita. No sé, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Nequita? Pero exactamente qué día es. Para yo saber. Para ser más exactos, ¿qué día es? Sí, sí, no, si es directo seguro. El 13 del mes que viene. ¿En qué cae? Sí, seguramente que habrá directo. Ya te digo, yo voy a intentar hacerlo todos los días. Voy a intentar hacerlo todos los días. A no ser que surja algo que no me apetezca a mí. O que no haya, o que no sienta yo que haya nada que hacer. El miércoles, vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. Sé por qué la cámara que se ve mejor, así, no, así, así me gusta más. La veo clarita, no sé. La veo clarita la cámara hoy. ¿Será que ya no estoy acostumbrado a verme con... a verme así y tal? No sé. Te lo juro. Me veo clarito. Clarito además. O que la cámara es que está una maravilla y se me ve en todo mi esplendor. De lo guapo que soy. Y por cierto, me hace falta... me hace falta pelarme, tío. Hace falta ver si la señora coge y me pela. Y me corto la barbita un poquito y tal, porque vaya, estoy desaliñado total. Estoy desaliñadísimo total, compadre. El cuerpo no se ve, está camuflado. No, no porque vi de negro. Además, que no se diga el pijamón que lleva. Que llevo. Pijamón de Deadpool, nene. A ver, a ver. Anda naranja, moto accidente, pum. Banda naranja, moto accidente, pum. Esto es en serio, tío. Está guapísimo. Está guapísimo. Y por y porque me quedé sin... Madre de Dios, súbete, vierte... Ah, coño, yo me cago que la estabas vistiendo tú. No, porque no puedo conducir hoy y me va mal el cerebro. Ah, vale, vale, vale. No, que, digo, lo mismo está lo está vertiendo ahí, después me voy yo a conduciendo. Tengo que ir al oculista. ¡Epa! Y me quedé con las ganas de comprarme. Lo que pasa es que en cuanto lo vea otra vez, lo pongo. Me quedé con las ganas de comprarme uno... de así de este estilo, pero de Batman creo que era, o de Star, no, de Star Wars. De Star Wars. Uf, guapísimo. En fin, en me fin. Encanta cómo se usa la nube aquí. Pum. Le ha faltado decir también tiroteo, no sé qué, cuánto da, pium pium. Sí, sí. Madre mía. Ay, señor, en fin. En fin, cosas de la vida. Angelito. Angelito, exactamente, tú lo has dicho. La palabra son angelitos. No sé quién es peor, quién lo hace o quién lo permite, ¿sabes? Los dos. Uno por y otro por.
Y es que lo leo y es que cada vez me río más. Es que no, tío, de verdad. Como si no hubiera ocurrido. Sí, sí, sí. Hostia. ¡Limba! Esa farola sobraba ahí. Sí, sobraba. Lo he dicho. El ayuntamiento no lo tiene, no lo tiene presente. Aquí dice Juan Antonio, si no, por lado ya una. No, Juan Antonio, me cago en tus muertos. Dame unas condiciones, por favor. Esta parece que a lo mejor, ¿eh? Esta no me acuerdo cuál es. Oh, donde me reventaron el coche, gente. ¿Esta es? Sí. Yo a veces voy conduciendo por Los Santos, igual a despego, sí, ¿no? Pero, ¿por qué, Neca? ¿Porque se te va mal o algo? O... Pero, vamos a ver, pero tú ahora mismo estás jugando en el GTA Online, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Todavía no te has descargado. ¿Sabes el chiste del tren? ¿El cuál? Todavía no te has descargado. Ah, en la historia. Ah, vale. Pásatela, que está muy guapa. ¿Lo sabes o no? No, creo que no. A veces pasa. Ah, vale. Y a veces no. Y a veces no. Claro. Por eso lo llaman tren. Pues pásate la neca, pásate la historia, no. Que está muy guapa. No le veo yo que... No tiene sentido. No me cuadra, no. No. Me dejaste un poco traspuesto, me acaba de crashear el cerebro ahí. Los porros. Esos son los porros, primo. ¿Es el sueño azul? Sí. ¿No era la moto del primo Paco? Se parecía, era igual. ¿Cuál? Una que estaba allí. A ver, izquierda. No me fía. Vamos a espera, ver. Espera. Ay. Protegidito. Espera. No, ahí está protegidito. Lo iba a meter más para allá, pero bueno. Venga, lo dejo aquí. Aquí está protegidito. Siete semanas me quedan, 4 semanas. Hostia, es verdad que ya mismo son las vacaciones. Pero de... Vamos a poner paneles aquí ya. Sí, mejor empezamos a poner paneles, ¿no? Y lo dejamos lo otro para después. Pues es verdad que ya paneles. Mismo... Sí, esto es lo único malo que tiene esta obra. No está mal, pero tiene muchos paneles, tío. Es verdad que ya mismo son Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa. Hostia, eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Pues eso, Neca. Hace falta a ver si este fin de semana, es que entre unas cosas y otras al final no, ni pudimos, ni tal, ni cual. Exactamente, porque el año que viene ya harías prácticas, ¿no? Después, claro, terminarías y para Semana Santa te pones a hacer prácticas. De lo que estás estudiando, claro. Obvio. Yo es que ya llevo ya 4 años. Yo es que ya llevo 4 años sin estudiar. 4 años hace ya que yo salí de estudiar, tío. No, más, 4 años, no, más. Más, mucho más, que digo yo. Llevo 4 años en la empresa que estoy ahora, pero luego después he estado trabajando en muchos más sitios antes. No, llevo yo mucho más. Voy a hacer 32, Kim, pam, yo qué sé, quítame... 7 más, ¿no? 7 años, 7, 8 años a lo mejor, por ahí. Pero bueno, tú piensas que yo te estoy hablando de eso, de que terminé de estudiar lo último que estudié. Porque yo terminé de estudiar hasta no sé qué una vez, luego después empecé como a medio trabajar. También podríamos ir después a quitar lo que nos queda.
¿Pero qué quedaba? No quedaba mucho, ¿no? Quedaba... Lo tuyo, ¿no? Y azul, ya está. 47 de sueño azul. Sí. Y 21 de normal. Ah, también tenemos lo de lo normal. Sí, los 21 que quedaban. Anda, qué guay. Me gusta. Que lo recuperé todo, chaval. Lo recuperé todo. Sí, 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 sí. Pero es que yo me había quedado nada más que con el dinero y con el cincho. Es con lo que yo me había quedado en mi mente. Que era lo que más me interesaba en verdad, la verdad. El que nos quitó el apartamento para levantarnos las cosas, las dejó allí pensándose que... no se iba a despistar o que no íbamos a llegar a tiempo nosotros de tal. Y se jodió porque me levanté tempranito y le quité el apartamento. Y lo trincaste, y has trincado todo, es verdad, vale. Que se jode. Me gusta. Pues eso, yo hubo una temporada que tal, luego después corté, un año que no hice nada, luego después trabajando y luego después volví otra vez a estudiar. Con las puertas del apartamento, no sirve. Ah, lo de la ganzúa. Con ganzúa no mejor. Se puede, a lo mejor con otra cosa quizás, pero con ganzúa no. No, bueno, mejor. Aunque tampoco te van a quitar mucho, por lo que veo, pero que mejor. No, mejor ni nada, a mí ya me importa una mierda. No, no, ya. Nada, el apartamento está vacío. Pero que te digo, que mejor para cuando teníamos el apartamento. Ya que pollo, ya me la suda. Ya que le den por culo. No, por eso. Ya me la suda. Por cierto, ahora que habías dicho eso, viniendo otra vez al tema de lo de cambiar el vestuario, había pensado en comprarme una motejo. No lo sé, la verdad. Lo mismo la más barata. La que tú tienes. Como la del abuelo. Exacto. Busco por ahí por mil anuncios alguna vieja. De estas para reformar. La he hecho andar. Sí. Si te compras una moto como la del abuelo, yo te elijo el casco. Venga. Trato hecho. Pero yo quiero ir de chupa. Yo quiero ir de chupa. Como Terminator. Como Terminator. Pero sin gafas. Ah, no sé por qué últimamente estoy escuchando más rock and roll de la cuenta. Porque estás con tu primo. Ya. Todo lo bueno se pega, dicen, ¿no? Hombre, es que eso es música de calidad, tío. Hombre, por supuesto. Yo en verdad, bueno, rockero. A ver, escucho de toda clase de música, pero que yo le tiro bastante al rock IRL, o sea, de verdad. En la vida real le tiro bastante también al rock y tal. Aunque no lo parezca, o aunque los personajes que hago, ¿no? Como por ejemplo este... sea más tirando para gitano, o para gitanaco, o tal, o cual, o lo que Acuérdate sea. Acuérdate, antes de poner los paneles del fondo hay que hacer la tubería que está detrás. Sí, voy a hacerla, pero ya. A mí antes casi se me olvida. Voy a hacerla, pero ya, antes de que se olvide, ahora que lo has dicho. ¡Hop! Ya está abierto. Ya os digo, yo en verdad soy de ese tema. En la vida real, ¿eh? IRL. Escucho de todo, ¿vale? Pero que sí, que me tira bastante el temita del rock and roll. De siempre me ha tirado, la verdad, para acá no os vamos a mentir. De siempre, siempre me ha tirado. Empezar a soldar, coger bloques. Como hay dos cosas ahí juntas, lo que salga. Yo me voy a ir acercando por allí y voy haciendo una cosa a otra. Lo que salga, sale. Y a tomar por culo. Me cago en 10 que me quedo aquí.
Voy por dos. Suerte y llevo bloque. No da todo multifunción. Lo de la polla. A todo lo que dé. Voy a llegarme aquí encima. Dale, dale, sí, sí, ve haciéndote, ve haciéndote esas mierdas, sí. De aquí abajo yo creo que ya con lo que estoy soldando aquí, sé qué ha hecho, creo. Y lo que harían serían los paneles, me parece. Porque tú la tubería aquella de para arriba la has hecho ya, ¿no? Por lo que he visto. Vale. Vale, estupendo. Estupendo. Sí, yo escucho casi todo. Vamos a ver. Estamos siempre con la misma tontería, ¿no? Música clásica, no. Pues mira, música clásica, la verdad es que no. Obviamente, pero bueno. Que escuchar, pues al perro Guni ese lo escucho de vez en cuando, al no sé quién, al no sé cuánto, tal. Pero que normalmente, sinceramente, lo que escucho normalmente es música normal, de la de los 40 principales, porque como estoy todo el día en el curro, y en el curro lo que me ponen es los 40 principales, lo que tienen puesto de emisora. Así que lo que pongan en los 40 es lo que yo escucho. Así que por eso escucho prácticamente todo. Espérate, que me voy a... me tengo que atar la liga. Ok. Luego, cuando voy en el coche, por ejemplo, pues no sé si lo habréis escuchado ese grupo. Ahora mismo, últimamente, porque me lo encontré el otro día en la casa, en la casa de mis padres, en mi casa, donde yo me he criado. Como tengo allí bastantes discos de rock y de tal y cual, me traje... O sea, hasta los bien los cordones. Mira los roleando y todo, que se hasta los cordones su polla. Total, me encontré un disco. No sé si conocería el grupo. Se llama Stone Sour. Stone Sour. Está muy guapo ese grupo de música, tío. Si no lo habéis escuchado y tal, y os mola ese lito, tema. Listo, listo. Hola, buenas tardes. Es mi cumpleaños. Hola, Sleep buenas token. Tardes. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Error también. Sleep token. Puede ser que lo haya escuchado, ¿eh? Puede ser. Tocó tu cuello. Puede ser que la haya escuchado también. Tengo una listita de rock. Tengo una listita de rock. En Spotify. Que mola bastante. Y me hace falta a ver si hablo con Jarcrow. Que hay una cosita. Que con esa cosita activada. Con esa cosita activada. Creo que es una extensión de aquí de Twitch. Creo que es una extensión de Twitch. Me parece que puedo poner música con copy. Con copyright. Que si obviamente Twitch lo detecta como copyright y tal. Luego después coge y silencia el directo automáticamente. Esa extensión. Pero no me silencia a mí. Sino que solamente silencia la música. Entonces yo puedo estar ahora mismo como estamos así hablando. Imaginaros que yo tengo música puesta de fondo con copy. Por ejemplo, que te digo yo, Offspring o Linkin Park o alguno de estos, ¿no? O al Chimichurri este, al Bumbuni este, ¿me entiendes? O su puta madre, lo tengo aquí de fondo. ¡Hostia! Lo tengo aquí de fondo y tal. Pues luego después coge en el directo resubido, silencia esa canción o las canciones que sean. Pero a mí se me sigue escuchando hablar como estoy hablando ahora mismo. O sea que eso mola. Y me hace falta preguntarle a ver qué extensión es. Y que me diga.
Y Amnecaica dice: yo solo quiero decir que sois todos unos caraculo. Más caraculo eres tú, hija. Caraculo. Más caraculo eres tú, Nekaika. Pero no se escucha bien, ¿no, Abel? Pregunta sin tener ni puta idea, ¿eh? Me refiero, no se escucharía. Se escucharía un poco rara, ¿no? La canción. Pienso yo, ¿eh? No sé. Te hablo desde... Del no saber, desde el... Yo qué sé. Tempesta mosca acaba de pasar por el puerto. Madre mía. ¿Y esto, tío? ¿Y no sabe utilizar la nube? Si vosotros dais cuenta, tío, en este puto servidor todo el día, la nube es pedir ID. PID. No es PID no sé qué. PID no sé cuánto. Nah, pero entonces no. A ver, hay una extensión que yo sé que la tiene un colega, el Jarcrow. Yo sé que la tiene. Y... yo sé que la tiene y sirve para eso. Y lo que hace es silenciar las canciones, pero a ti no te silencia. O sea, silencia el directo, pero solo las canciones. A ti, la voz tuya no te la silencia. Entonces puedes tener el directo resubido sin problema. Deja que veas el brinquito precioso que me compré. Buah, sí, sí. Ya creo un caraculo. Díselo de mi parte. Bof. Como sea que yo estoy pensando, te lo voy a robar. Tito, yo te lo pleto. Pues que ese me gusta a mí. Tito, yo pleto, primo. Yo pleto, yo pleto. Pero no rompa. Chucho, mofetelo. Pero tú no rompas, malicón. Me encanta esa serie, tío. Sí, tío. Oye, Vic, ¿qué ha cambiado el coche? ¿Cómo? ¿Qué ha cambiado el coche, King? ¿A qué te refieres, Nika? ¿Qué ha cambiado el coche, King? ¿A qué te refieres? No te sigo. Perdóname, pero no te sigo. Ah, Jacob. Sí, porque esto es el pasado. Escúchame, antes de hacer otra obra, ahora pasamos sí. Por el garaje central, que quiero coger un poquito de sueño azul, sí, por si nos mandan a la playa. Lo cogemos todo. Allí mismo lo he hecho mientras estoy trabajando. Sí, sí, sí. Lo cogemos todo y ya está. Alma quiere ese Chevy que hay ahí parado, míralo. Si yo... viene la ley... estoy trabajando, a mí que me dice. Había unos pibes ahí con una moto. Tal cual. Ya se fue, no, sí. Ahora después vamos a ir al concesionario, si acaso, porque quiero mirar furgonetas. Porque queremos comprar una furgoneta de almacén para guardar esto que estamos hablando, ¿vale? De la Marijuli y todas estas cosillas. Y el dinero. Yo que estoy aquí puteado en la obra y me viene a acusarte que estoy vendiendo nada. Ya, va, así se lo digo. Y guardar el dinero negro y todo esto. Cojones, ya están todas las paredes hechas. Me cago, Wendy. Somos unos máquinas. Listo, listo. Listo. Es un Chevy Impala del 68. Es que somos eficaces, que joder. Vale. Vargas, ¿qué quieres? Construcciones y reforma los Vargas. Vaya. Buena empresa, ¿eh? Me gusta el nombre. ¿Tú qué Ateneca con...? O sea, si sabes... si sabes cuál es el coche, la marca del GTA me refiero, quédate con el nombre y apúntatelo. Ay, no me puedo mover. ¿Qué es tu coche?
O sea, si acaso ahora lo buscamos tranquilamente cuando vayamos al concesionario. Ahora si quieres nos ponemos, lo buscamos. Los dioses de la construcción. Los dioses. Los dioses. Lo buscamos y apunta el nombre. Sí, sé que en la vida el Impala, NC, ya. Pero me refiero que haría falta buscarle el nombre dentro del juego, porque nosotros no vamos a poner coches reales en principio, ¿me entiendes? A no ser que podamos hacerle un truquillo. Solo falta un panel por poner y tú tengas uno y en el suelo haya otro. ¿Alguno falta en algún lado? Creo que falta uno donde sea. Lo vi. Vale. Y decía, Yuma, ya quedó todo rayado. Ahora lo buscamos, Neca. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. No te preocupes. Cada uno está los huevos de paneles en esta obra. Sí, aquí va a ser el problema de esta obra, tío. Listo. Ay. ¡Qué medición! ¡Hostia! La gente va loca. Es que van como putos locos aquí, tío. Bueno, nosotros también, ¿sabes? No, sí, pero vamos, yo estaba metido en mi carrito, imagínate, en este, como para hacer el giro para acá, ¿no? O sea, a ver si me entiendes, yo estaba en mi derecha. Hombre, y vamos a saltarnos una mediana de césped de jardín. Ya. Pero vamos, yo estaba indicando. Que... Sí. O sea, por así pero decirlo, yo estaba indicando. No te preocupes, Nika, por los coches buenos o malos. Tampoco no sé. Te rayes. Tampoco te rayes de si son buenos o malos. Como fucking locos, niño. Sí. Tú ten los coches que a ti te gusten. Cuando estés trabajando y vayas ganando dinero, vayas juntando dinero y toda la polla, te vas comprando los coches o las motos que a ti te molen. Y ya está. ¿Vamos al concesionario o nos hacemos otra obra? A ver si... Vamos a garaje central. Cogemos la mierda. Nos pasamos con el concesionario, si quieres. Miramos el tema. Más que nada por saber más o menos el precio. Y luego después ya vemos. ¿Listo? Pues ya te digo, tú no te rayes por los coches, ni por tener mejor, peor o tal. ¡Oh, qué alegría recibir los 10 de hierro ya por fin, hijo de puta! Tengo que ir al banco también, por cierto. Pues espérate, vamos. Voy a quitar la ropa aquí. Listo. Pues vamos al banco primero, ¿no? Sí. Vale, tenemos eso. 6:30. Cuidado. Ya te digo, tú piensas que. Primo, yo controlo. Lo único que nos interesa a nosotros es. Neca, o lo único que te tiene que interesar a ti, entre comillas, por así decirlo, es rolear. Disfrutar. Que tenga ese coche, lo tunees al máximo. ¿Por qué? Porque vas a tener a tu hermano. Bueno, a tu hermano y a tus primos
para tunearte el coche a lo máximo y todo lo más bonito que se puede y tal. Que lo vaciles. Que va a haber eventos de tuning y tal y cual. Que tú coges. Solo tengo un hermano ya, pero bueno, los primos son como si fueran hermanos casi también. Aquí la familia es la familia. Acuérdate siempre de eso. Aquí ya le despacito para que no haya mucha burbuja. Ay, ay. Que no zarpique. Para que no eche burbuja, porque la burbuja también te da cuenta, ¿sabes? Y al final te echa menos gasolina del hangar. Vas echando despacito. Tal cual. Joder puta. Espérate. El banco. Y estoy yo mirando, primo. $5,500 tengo ya. No ves rico. Es rico, mira los brazos que tengo de tanta obra ya, mira. De tanto martillo. No, ya veo, ya veo. ¿Sabes lo que también se me estaba viendo a mí a la cabeza, primo? ¿Qué cosa? Por un poco más. Que en verdad no voy a llegar a ese precio, pero tú imaginas, de segunda mano. La única que se está vendiendo así de ese estilo es la Cliffhanger esa, rara. No sé cuál es la Cliffhanger. La que tenía la Lassie. Eso es una mierda. Casi preferible comprar esta, ¿no? Y a me caica dicen él a mi familia no se posto per gli imbroglioni o irati. Exactamente, nega. Exactamente. Mira, a ver, enséñame el carro. Me gusta ese coche. Mira el coche del primo. Escúchame, en serio, mira el coche del primo. Es muy barato y está muy guapo. Yo creo que tuneado queda guapísimo. Mira. Hola. ¿Dónde está su casco? ¿Y ya mira el tuyo? Ok. Muy, muy buen gusto usted tiene. ¿Y usted también? Ok. Soy Dito. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Soy Dito. Dito. ¿Dito? Sí, ah, mucho gusto. Yo soy Ancor. Y Ancor. Él es mi primo Jacob. Encantadito. Dito. Muy bien, guapa. ¿Ustedes? Bien. Bien. Ok, no, cuídense. Venga, mi hasta luego. Hasta luego, chula. Se da su carro, ¿no? Sí, sí. Hola. Buenas, chulo. Hola, mi niño, ¿qué tal? Me gusta tu coche. Gracias. Lo intento hacer como un youtuber que se llama Kike GTR. Ah, no sé, pero me gusta tu coche, no sé. La verdad. A mí YouTube es que no... Nada, es que me gusta correr rally cuando estoy aburrido. Anda. A mí también me gusta correr. ¿Hacen carreras de rally por aquí o qué? No sé, yo de momento tengo hecho para... Yo las hago ilegalmente. Bueno, cojo el coche y me voy por los caminos y tal. Y por las carreteras. Okay. Ah, coño. Okay. Y tengo eso y luego tengo un 4x4 para saltar por la montaña. ¿Qué 4x4? ¿Qué 4x4? Hasta luego, gilipollas. Creo que fue a sacarlo. ¡Oh! ¡No vea! Pero si eso no es un 4x4, eso es un buggy. Un buggy anchado. ¡Dios! Tremendo bicho, ¿no? Dios, chulo. La eje de guapo, vení. Sí, sí, sí. La hostia. Día. Escucha, y esto. Pero esto no lo he visto yo en el concesionario. Ah. Estos de B. Estos de B. Estos de B. Del Vips. Estos de los B. Como del Vips. Se lo entregó con la hamburguesa. Buah, chaval. Mira, mira, mira el motor. Mira lo que le tuvo que hacer detrás para que me cupiera el motor. Un LS3 lleva.
Te pegas las bragas, primo. Y tracción trasera para derrapar. Buah. Hostia. Y esto por allí, por el norte, primo, por allí no la gozaríamos, ¿eh? Hostia, ya te digo. Yo vivo en el norte. ¿Y nosotros? ¿Nosotros también? Si os hace falta... Bueno, tenemos una asociación, yo y un amigo, en el norte, para darle vidilla. Lo estamos consiguiendo, ya hemos llevado el sheriff, hemos conseguido tener el vanilla allí. Hostia. Hemos traído también el Becker, hemos traído un Badulaque, hemos traído el Bombit. También. Hostia, hostia. Coño, le están dando vida, preguntar. Vamos. Sí. Mira, sí. Me gusta. Si queréis preguntar, el chico se llama Robin. Él lo lleva todo. Vale, 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 vale. Sí, sí. Así que nada. Y si os hace falta algún coche, pues yo trabajo en el compra y venta de Sandy. Hostia, no. Ah, joda. Tú trabajas en el compra y venta. Coño, nosotros estamos. Bueno, estamos. Teníamos un apartamento ahí. Sí. Claro, claro. Anda, mira. Yeah. Y ahora me da cosa preguntarte qué te parece mi coche, ¿sabes? Espérate. Así que eso. Pues nosotros teníamos, sí, bueno, sé, teníamos si y tenemos. Si comprar o vender o algo, pues ya sabes. Hostia, pero el mercado está complicado, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué? Ah, no sé. Bueno, nosotros todavía somos un poquito pobres, ¿sabes? Sí, bastante. Entiendo. Mira la moto. Yo les hubiera recomendado, pero bueno, si es vuestro estilo, el Fagaloa está bien, pero hay otro coche que es el Warrener, que es cuatro puertas, corre igual o un poquito más y eso. Pero si el estilo vosotros es estilo road, como la moto. Sí. Sí, es que yo quiero preparar este coche, sí. Estilo road, ¿no? ¿Cuál es el que sí, me habías dicho, chulo? Para buscarlo y ver cuál es, porque es que ahora mismo no se me ocurre. El Warrener creo que vale, también Warrener. Se puede... ¿Cómo mola tu casco, el la tablet. ¿Cómo sí, mola tu yo le llamo Calimero. ¿Lo tiene ahí en el compraventa? Mira, por ejemplo, así Rat Rod, tenemos la Rat Truck, tenemos la Yosemite. Jaden, sí. ¿Vienes? ¿Te quedas un rato y te mando un bien rato o te vas? Voy. No te lo entretenemos mucho. No, o sea, yo pregunto por él, está bien. No es que ellos van chula. A ir a no sé dónde. Te lo damos ya, ¿a dónde te lo van damos a ir? Ya. Ah, tranquilo. A la de tienda de tatuajes por el gym. Venga, vamos para allá. Bueno, voy para pero, allá. Pues nada, chicos. Bueno. Pues bueno. Nada, ya vamos hablando. Pero tienen... Espérate, que me dice que no tengo las llaves. Ahora cuento. Oh. Escúchame, chulo, pues si eso... Dame tu numerillo y si eso estamos en contacto. Sí, te lo paso. Dame un segundo. No te preocupes, ahí te pasa por mí. Ahí está, chulo, perfecto. ¿Vienes? ¿Eh? Venga, pues estamos en contacto. Voy a ir con mi amigo, ¿está bien? Venga, ¿vale? Chula. Pásame tu numerillo, yo estamos en contacto. Venga, chicos. ¿Sí, qué era? Sí, pásame tu numerillo, chulo. Perdón, que ando bruta. No te preocupes, chula. Pero bueno, nada, sí, estamos sí, en contacto. Se ve que tienen prisa. Guapa. Un besito. Hasta luego. Bye, chao. Adiós. Y así, primo, es como se hace. Dos números. Ya tengo... Dos contactos. Sí. No, me gusta tu coche, primo. Me gusta. Pues escúchame. A ti todavía te sigue sin aparecer la tablet, ¿no? Por lo que veo. Sí. De estos, no tengo tablet. Primo, buah. Ahí hay, ¿sí?, un puñello tuneado y está muy guapo, Lo están vendiendo tuneado y está muy guapo. ¿Se me escucha cuando hablo ahora? Bah, yo lo voy a tunear yo a mi manera. No, ya. ¿Se me escucha cuando hablo? Lo miro y ya lo veo tuneado, ya me lo imagino. ¿Me escuchas cuando hablo por aquí? Sí. Vale. Hay diferentes estilos, están bastante bien. Ya se me ha ido del nombre que había dicho el otro antes. Del otro coche, por haberlo visto. Si es que lo tienen por aquí vendiendo.
No veas los pedazos de carros que tienen aquí, niño. Sí, sí, sí. Sobra el dinero aquí, ¿eh? Y a nosotros nos falta. Y a nosotros nos falta mucho, me cago en la puta. Pues eso, primo, que bueno. Me gusta el coche, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Tiene un estilo guapísimo, tío. Sí. Y este, buah. Es que, buah, este planchado al suelo, niño, con su llantorro. Sí. A los rat rot, como ha dicho aquí mi colega. Buah. Y si pudiera, lo que viene siendo bajarle el techo, ya quedaría increíble. Ya fliparía, niño. Es que quedaría increíble. Ya escucha, ya cogí, ya tengo eso. Voy a guardar el coche. ¿La has cogido todo o sobra algo? Lo cogí todo. ¿De los dos? Sí. Vale, yo vale. Yo te paso ahora. Vale. Sí, Neca, yo sé que a mí se me escucha en el directo harto y claro, pero yo quería saber si él me estaba escuchando cuando abría la tabla esa. Entonces vamos por el concesionario. ¿O para dónde? Vamos a pasar por el concesionario, que vamos a mirar a ver una furgoneta. Sí. Porque me da pena tener ese coche de almacén, tío. Sí, sí. Necesitamos la furgoneta. Tal cual. Pues yo lo decidí, me voy a comprar la motillo. ¿Cuál esta? Sí. Una, no sé, es que vea otra así. Medio baratilla. No recuerdo cuánto costaba, tío. No sé, ahora lo miro. ¿Y sabes lo que voy a hacer también? ¿Qué? Voy a hacer mi primer office motero. ¡Dios! Mi chupa de cuero. Uf. No sé por qué hay algo que me dice que vas a salir de aquí con la moto. Uf. ¿Te imaginas? Mira a ver cuánto está complicado, pero bueno, vamos a mirarlo. Ya mira, a ver, ya de paso voy a mirar furgonetas también, a ver. Dime por la... A ver, vamos a mirar primero la moto así rápido. Vamos a mirar la moto así rápido. La moto, vamos a mirarla rápido. A ver, era... Mira que esta está muy guapa también, la Varus. La Bagger no. 400, la Carbon no. Es que la Cliffhanger esta son 9000 y pico. Diamond, la Diamond esta está potente. Defiler no, doble T, Enduro, Skate no, Fagio no, Vespa, la Gargoyle esta estaría muy guapa, tío. Exer, está también muy bien. Esta yo sí que era barata, creo que era esta. No, la Rufián no era, la Sánchez no. Esto no, era baratita. Esta no, 7200 no. Bader, Vortex tampoco. Wolf Vane. Zombie. La Vespa no. Ravigar creo, sí, pero Glorcan, escúchame, mira, mira. Está esta, Glorcan, mira, vale 9000. Y es prácticamente la misma que la destroza, pero sin estar destroza. ¿Sabes lo que te digo? Es la misma que la Red Biker esta, si te das cuenta, pero... Mírala hasta aquí, 3000 pavos, vale. Es la misma,
Solamente que esta no está reventada. O sea, sí, es la misma. Lo que pasa es que, claro, obviamente, de 3.000 a 9.000 hay una diferencia, pero es la misma. Y si no es la misma, es súper parecida. No, ya. A ver, Glorcan, ¿qué me refiero? ¿Qué me refiero, coño? Que es la misma. Que obviamente me compraría la Rat Bike. Esta, obviamente. Porque es la que hay. Es la que hay ahora mismo. Es la que hay ahora mismo. Que luego después, obviamente, vamos a ver, habría que, lo que te has dicho, se va mejorando. Pero había otra por aquí. Mira, la Zombie 9500. Este estilo así. Con el manillar así, así alto. Está muy guapa. La Zombie esta también está muy guapa. 9500. La Wolfvane, que es la que hemos dicho. Vortex no. Vader nada. Bueno, que eso, que cuesta 3.000 pavos. La Radvike, 3.000 pavos. ¿Qué coño acaba de hacer este? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Glorkan? ¿Qué hace? Ya tienes el dinero de la moto, venga. ¿Qué hace? Ayudarte a comprar la moto, venga. La madre que me parió, de verdad. Ah, mira, la furgoneta no. ¿Dónde va? Moto, Mucle, Offroad, Sedan, Sport, Sport, Super, Vans, no, Subs, Vans. Busca. Vamos a ver, ¿dónde va? Venga a dormir. ¿Qué haces tú todavía despierto? Mira, la burrito, 19.000, tío. Journey. Hostia, pero es que esto es lo más peñazo que hay. ¿Qué haces tú aquí? Venga a dormir. 12.000. La yoga. 10.800. Sí, 10.800 es la más barata. Bueno, la más barata es la Journey, pero. Pero escúchame. Escúchame, Elías. ¿Qué hace? Venga a dormir. Que ya es tarde. Venga. Vale, a ver. Vamos a ver los muscles por tínica. Bueno, la Yoga normal, ni Classic ni Luxury, ¿me oye? Sí. Bueno, la Yoga normal, que es como el aburrito, sale de 10.000. Ya. El día venga. Elías. Ahora lo miro, meca. Que voy a mirarlo, neca. No tienes las llaves de este vehículo. Dios. Vete, porque dice que no tengo las llaves de este vehículo, ¿sabes? Para Porque cerrarlo. tienes que. No, no, no. Tienes que Guardarlo, ¿no? guardarlo. Pues vamos a Voy a guardarlo. dar la primera. Voy a guardarla primero, neca, y volvemos.
a mirarlo. Sácala. Listo. Ahora sí tienes que tener llave. Listo. ¿Qué? ¿A la tienda entonces? Sí, vamos a la tienda. Hola, buenas. ¿O vais a algún lado? A una tienda de ropa chula. ¿Me acercas al concesionario? Sí, por supuesto, monta. Gracias. Cuando vaya a la taquería te invito a un menú. Perfecto, chula. Pues entonces ahora me das tu número de teléfono y estamos en contacto. Estamos organizando un eventillo, a ver si podemos hacerlo el sábado en la taquería. ¿De qué trata? Es como una gincana. Tienes que encontrar el taco. Voy a llevar a la muchacha al concesionario. Ah, anda, vale, vale. Todavía no está público, ya no digas es nada. Que, ah, vale, lo sabía, vale. Yo que estabas ligando ya. Siempre. Y tiene que darme el alcalde el visto bueno. Ah, pues muchas gracias, señorito. Nada. Eso, dame el numerillo ahí a tope, chula. Esto funciona así. Así más rápido que yo. Siempre. Pero no para todo, ¿eh? Bueno. No tires polvo. Muchas gracias. Nada, chula. Pues nada, estamos en contacto, ¿vale? ¿Cómo te llamas, por cierto? Y yo soy Chela. Vaya, te quería preguntar por la Chela y... Y esa soy yo. Vale, perfecto, perfecto. Chela. Venga, hasta luego. Chela. Hasta luego, guapa. Chao. Chela, venga, hasta luego. Bueno, reina. Vamos para la tienda. ¿Ves? Ya tenemos tacos gratis. Venga, Casanova, tira para la tienda. Ya tenemos tacos gratis. Entre comillas. ¿Cómo? Sí, sí, me ha dicho cuando vayáis para allá, preguntáis por Chela, no sé qué, y os invito a un menú. ¿Qué te crees tú? ¿Que tu primo hace las cosas en vano? Che, no tiene un pelo de boba. No, 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 no. La verdad es que no. Hostia, lo mismo está roleando que tiene... Que tiene cáncer o algo. No creo, ¿eh? No debería tampoco. O sea, creo que eso no está muy... Bien visto o bien permitido o algo. Sí, claro, claro. Lo que quiero mirar bien lo del tema de las chupas y todo eso. Ya sabes tú. Ah, yo te digo una rápido. Perfecto. Te la digo, mira, espérate. ¿Cómo está, por ejemplo? No la veo, pero ya te digo. Sí, por ejemplo. Voy a poner esta máscara aquí por si acaso. En plan bandanita, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, primo? Yo creo que deberíamos ponernos como la que nos pusimos de pescador. La negra esa. Esa estaría bien. Esta. Esa. Ahora me dices, dime el número. 332. Y es el cero la de esta. Vale, a ver, chaqueta, vamos a buscar. ¿Cómo va a ser 330 y...? Es máscara. Ah, 332. Vale, perdón, no he dicho nada.
Mira, de este rollo también me haría algún outfit, ¿sabes? Me mola también. Pero ahora hemos venido por la chupa. No voy pasando muy rápido, ¿vale, gente? Para que vayan cargando bien. Para que vayan cargando bien las texturas, los temas y tal, ¿vale? Hay mujeres calvas. Ya. No es eso, Neka. Una cosa es que tú te hagas un personaje calvo. Tu casco va a ser el... ¿Sabes lo que Espérate, te digo? Te digo la chaqueta. ¿O quieres Mira, aquí he encontrado una, aquí he encontrado una, aquí he encontrado una. Date la vuelta, a ver cómo es. Vale, tiene... Buah. Vale, vampiro. Ahí se ha quitado. Ah, mira. Así está de puta madre. Ahora sí. Vale. La camisetita blanca, tal. O bueno, la camisetita, a ver cómo te salga los huevos. Así, así está bien, ¿no? ¿Te digo el casco ya? Sí, venga, dímelo. Y así lo quito ya de en medio. El 87. Me gusta. Y la textura tal cual, ¿no? No tiene textura este. Ah, vale. Me gusta. Vale, a ver. Piernas. Los quiero más oscuros. Si hubiera oscuro, si hubiera negro. Porque estos pantalones negros no los va a ver. Vale, me gusta. Zapatos 12 lo tengo yo. Textura 6. ¿Cuál? Pero tú ponte 12. 12 textura 6 le tengo yo, pero ponte lo que te dé la gana. Chao, niño, ya está. ¿Unos guantitos? ¿Quieres unos guantitos o qué? Sí, voy a buscarlo. Brazos 20. Me gusta. ¡Ay, mi madre! Bro. Ya, qué jateto ahora. ¿En color came? Ah, vale, que las botas las tienen... Yo también las tengo en color came. Las botas, sí. Yo también. Guardarse. Vale. Guardar. Chupa cuero. Confirmé. Vale. Lito. Coraje me da que se vaya la forma de caminar, tío. Bonito. Dios, niño. ¿Qué te iba a preguntar yo? Pregúntame.
vamos a la obra a ver si nos manda a la obra de la playa. Y allí... Y matamos dos pájaros de un tiro allí, venga, en vez de estar haciendo una cosa y luego la otra. Venga, a ver, venga, si tenemos suerte. Joder. Venga, venga. Ahora cuando llegamos a la obra me suelta parte de eso. ¿El qué? Pues del chisme. Del chisme. Ah, sí, vale, vale. Tírale. ¿Por qué? Sí, por aquí. Te voy a llegar antes. Bueno, pues nos vemos allá y allí. Tú vas por un lado y yo por el otro. Yo llego antes. He cogido el camino más corto. Ah, chale, mierda, claro. Al ponerme la máscara me quito la barba. Ya, qué mierda, tío. Claro. Qué mierda. Claro. Qué basto. Claro. Por eso te di lo que te di. Qué basto. Pues me quito la bandana esa para la hostia. Que le follen. Y la máscara cera. Sí. Ay, a mí no me das la ropa, yo que soy un apestado, hijo de la gran puta. ¿Te la da ahora? Colega, que nos volvió a mandar a la misma puta hora de arriba, tío. Colega, y yo paso, la entrego y ya volvió. Está. Entrégala, tío, a ver si nos la cambia. Estoy hasta la polla, parece que no hay más obras aquí, ¿o sí, qué? Sí, pero ahora habrá un cooldown seguro, ¿no? Sí, de 4 minutos y medio. Por nada, un cigarrito. La mierda, ¿no? Puta, este, es capaz que tengo el finchón en el coche, niño. Que si no te hago un colador aquí. O de puta. Si no, ¿no le puedo dar un cabezazo? ¡Ay! ¡Ay! No, eso no, eso no era. Me voy. Me tomo una Coca-Cola. Y una pizza. Hostia, tío. Me estoy poniendo malo, tío. Me estoy poniendo malo y lo noto. Por cierto, Neca, respondiendo a lo que tú te habías dicho, que no sé si te lo respondió antes, esto aquí es como si fuera el pasado de los Vargas. ¿El qué, primo? Los refrescos no duran una puta mierda. No, los refrescos te los fundas en cero coma. Lo bueno es que te vas a cualquier expendedor y me parece que ahí venden cositas, por lo menos. Sí, pero coño, toca las pelotas, tío. No, ya, como todo. Porque al final no son 350 pavos, al final son 400. O más. Vamos a poner 400 y pico. O más, o más. Que esta es la vida pasada. O sea, lo que tuviste en Oasis, en el otro servidor, Neca, es como que veníamos... Con los cojones, güey. Mira, ves, ya me levanté otra lata de Coca-Cola a tomar por culo. Me queda una. Yo te puedo dar. Menuda mierda, mira. Mira esa furgoneta, ¿te suena de algo? Sí, la putoneta. También sí, la vi, este 36.000. Este es otro diferente. Sí, pero está carilla, la verdad. Bueno, a ver, carilla para los pobres que somos nosotros. Sí. Esto es otro, Neca, porque es que en el otro servidor no podíamos hacer, o sea, la oportunidad esta que estamos haciendo aquí de poder vender, hacer dinero negro, están maleanteando, haciendo tal, no sé qué, todo eso. Uf, en el otro servidor no podía. Al otro barrio. ¿Por qué? Ah, vale. Porque me quedé ahí
Te quedaste traspuesto. Me quedé patidifuso. Vale, ya queda menos. Entonces, es lo que te digo, entonces pues... Encima, y capaz que nos manda la misma obra, acuérdate. Pues yo me cago en sus muertos y me voy al maleanteo. Me voy a quitarme eso de en medio y ya está. Porque me toca sí. Los cojones ya. Sí. 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 Entonces eso. Tú imagínate, NECA, que... lo que estamos haciendo en este servidor es como si fuera el pasado de lo anterior que tuviste, ¿vale? Que por eso sí, lo pongo en el título lo de el pasado turbio. Por eso pongo en el título eso. Me voy a dormir. Sí, por eso, por eso. Que si da la misma, se entregue y nos piramos. Y nos piramos a la verga. Vendemos esa mierda y volando. Entonces tú piensas. Tú piensas, NECA, que esto es como si fuera la historia de cómo, es más, es que entre si no comillas, la de la playa, empezaron. No la de la tienda de tatuaje. Sino la otra. Si no toca esa, yo lo dejaría e iría a quitarnos lo que tenemos aquí. Sí. O sea, lo suyo sería que fuera la de la tienda de tatuaje o la otra, ¿no? La otra. Mejor la otra. La de la tienda de tatuajes está guay porque la hacemos rápido. A ver, si es por ganar pasta y hierro, la podemos hacer si quieres. Pero se nos va a hacer súper tarde. No, pero yo me refiero que allí... La buena allí es la otra. Pero allí no sabemos si se puede... No lo he probado. Si hablamos de la de los tatuajes, se puede también. ¿Me entiendes? No lo he probado, pero allí es más cantazo. Porque allí no, en la playa, no. En la otra, tú te puedes bajar hasta el paseo de la playa, vendes, y si ves policía o si escuchas sirenas, pues subes corriendo para la obra, ¿sabes? Y estás en la obra. Claro. En eso la sí. Otra, pues estás en la misma obra y como venga la policía, ¿qué le vas a decir? No, sí, eso sí. O sea, que le podemos decir, ¿no? A unos chavales ahí... Podemos decir, no, eran unos chavales y tal, pero... Claro. ¿A dónde nos manda? No es la de los tatuajes, es otra que está un poco más para abajo. No sé si en esa hemos estado alguna vez. Bueno, me voy a cambiar. ¿Sabes cuál es, no? Bueno, ¿sabes cuál es? Me refiero al sitio, ¿lo has visto? Esa es la buena. ¿Esa es la buena? Sí, esa es la que yo te digo. Vamos. ¿Y en esa hemos estado alguna vez? Sí, claro. Es que no caigo ya ahora de cuál es. La que entras por el callejón para adentro, que tiene el portón en medio. ¡Ah! En medio no, en la entrada. Sí, vale. Sí, ya sé cuál es. Esa está bien. Esa es la que decías pasillo, tú. Sí, esa tiene un pasillo justo al lado de la obra que llegas al paseo. Sí. Entonces ahí nos llegamos, tal, vendemos. Y cuando lo quitemos todo volvemos a la obra. Y matamos dos pájaros de un tiro. Claro. Vale. Sí. Vale, sí. Me gusta. ¡Hostia! Eso sobraba. Sí, pero yo no lo tiré. Los chavales. Que estaban graciosos y la han borcado. Que si caigan farolas, vaya. Mira por aquí, para la izquierda. Por esta calle a la izquierda. Izquierda. ¿De izquierda no, es no, para izquierda, acá? Izquierda. Hazme caso. Y ahora derecha. Pues ya está, pero ¿y por allá por dónde iba a tirar?
Y es que me lía. ¿A ti te gustan hacer los zigzag? No, te lías tú solo, porque la izquierda es la izquierda para todo el mundo, a no ser que sea... Sí, pero estaba tirando para la izquierda, y tú, no, pues digo, pues, no, yo me no estaré dije, confundiendo no. Yo, vaya que no. No, yo dije izquierda. Ay, reviéntalo, claro que sí, mierda. De la empresa. Exacto. ¿Ves el pasillito por aquí para allá? Sí. Pues ese es el que yo te digo, toma. Ven acá, para dar. Dame. ¿Qué te doy? ¿La normal, la 21? La que quieras. Dame la 21, la quitamos rápido. Ahí está. Listo. Cuando acabes con esa, te doy más de la otra. Sí, no te preocupes. Pues mi gozo era un pozo. ¡Coño! Mi gozo era un pozo. Si no hay un alma. Pues mi gozo era un pozo, tío. Si no, nos ponemos a currar hasta que aparezca gente, tío. Sí. Estoy avanzando un poquito a ver si veo algo, pero vaya. Mala pinta. La puta casualidad es que no hay nadie ahora. No. Copy. Mal rollo. Pues nada, vamos a. ¿Qué pasó? No. ¿Qué me refiero? Que no hay nadie. Vamos no te preocupes, ya te digo, vamos trabajando aquí. Sí, por eso. Cuando vemos que aparece gente, pues bajamos. Claro. ¡Hostia! Vale, ponemos una cancioncilla, vamos a poner una cancioncilla. Esta no. De mientras que curramos. Esta canción es mafiosa. Las vi poniendo para ir recordando un poco. Sé que no pegan ahora mismo, ¿vale? Sé que no pegan. Pero por recordar un poquito. Ahora después, cuando estamos vendiendo, ponemos alguna más mafiosa. Que están mafiosas, obviamente. Todas están pensadas para lo mismo. Para la mafia, obviamente. Veo un NPC en bicicleta. Sí, pero ese no se va a parar de mierda. Ya. Y no veo más. Está con la bien. Yo voy afilando el cuchillo de la liga del Picardy. Ah, de la liga. De lo que voy a hacer es que esa pared donde estaba ahora martillando la voy a dejar para el final para ver los NPCs en el paseo. Sí. Otro con bicicleta. La puta. Oh. Un NPC, voy a venderle. Corre. Hi there. Thanks. Cuatro. ¿Qué te dijo? ¿Que no? Que sí. Se ha llevado cuatro. Lito. Vale, Neka. Lito. Voy a intentar con el de la bicicleta que está parado. Venga, ahora estoy cargado.
No, no, el de la bicicleta no. Está montado lo que sea y no, no me daba opción. Dale una patada y tíralo. Lo he intentado, pero ha echado a lo he intentado, pero ha echado a correr. No he llegado a darle a la rueda. Hola, voy a seguir poniendo paneles. Pero qué raro, tío. Es de día, tal, día soleado. Qué raro que la gente no ande por ahí por el paseo. Sí. Está rarísimo, vaya. Ganas de empezar con los salvadores ya otra vez, tío. Qué puta ganas de, bueno, sí, de empezar otra vez con los salvadores, porque vamos a empezar. Vamos a empezar. Al ser todo nuevo, vamos a empezar. ¿Estás oyendo la ley? Sí. Nada, no, todo tranquilito. Vuelvo a llamar y miro, a ver. Voy a echar un vistazo. No se ve nada. No se ve nada, tío. Ni un alma. Qué asco. Esta es la mejor estrategia para esto, me cago en la puta. Ah, pues no termines la obra, un poquito de tiempo ahí. No, ya. Voy a mirar afuera porque antes me ha asomado y me encontraba eso. Porque sigue aquí, se paró en una tienda ahí a mirar la tienda y no hay nadie más loco. No, ya te veo ahí al fondo. Chiquito bajón de sin mente me dieron aquí, ¿eh? Pero es que es para flipar. O sea, entonces, ¿de qué coño sirve nada? Estamos en las mismas de siempre. Y en la playa como tal. Hombre, yo es que no quería bajar para la playa porque eso sí es un cante, está vestido de obrero en la playa, ¿eh? No, ya. Pero ya es más que nada por mirar. Sí, a ver si hay alguien. Pero vaya. Hombre, sí, por la orilla sí se ve. Por la orilla sí me ha parecido ver alguno que otro. Pero ya ves, a tomar por culo. Sí, yo aquí también estoy viendo algún que otro NPC, pero para allá, para el otro lado
hacer paseos, ¿eh? Sí, a tomar mucho por culo. Toca de los cojones. Nice. Ya toma por culo la capa de banda este de la orilla. 4-4. Voy para allá. Volví, ok, Neca. Me acaba de dejar el rollo en vergüenza, colega. Cuando estaba yo aquí y no podía vender, habían 350 personas ahí fuera. Me lo imagino. Ahora que hay policía y si se puede vender, no hay nadie. Parece que es que lo hacen a propósito, me cago en Dios. Qué angustia. Que ni una puñetera alma, tío. La madre que me parió. Ponernos en modo pescador e ir al paseo. Sí. Creo que sí. No, ni pescador ni leche, sino con la táctica tuya, para el agua, para tú. Sí, sí. Pero claro, pasa eso, tienes que intentar estar lo más pegado allí al fondo posible, ¿sabes tú lo que te digo? Por si ve un coche así a lo lejos, casi pirarte. Sin pensarlo. Aunque no sea de eso, ¿sabes? Me he quitado un poquito la cámara, ¿vale, gente? Y ahora vuelvo. Yo sigo por aquí, ¿vale? A ver si quería escuchando, estoy por aquí y tal, pero voy a estar sin la camarita un poquito. Pero me seguís escuchando, guapos. No lo puedo coger a través de esto. Me cago en 10, qué putada. Joder, esto de tener que coger los 10 de abajo. Ah, estas con deberes, pues, buah, que sea leve, Neca. Que sea leve. Espero. Espero que sea leve. Y a tope y duro, a tope y duro. Esta es la triste realidad. De dos chavales buscándose la vida. ¿Ponemos más? Esta, vamos a poner esta. Y aquí están los chavales. Buscándose la vida, trabajando en la obra. Intentando ganarse una vida que jamás les llegará. Los cuales, el trabajo de la obra era una pequeña tapadera para que estos primos se asomaran por el paseo mismo de la playa y buscaran gente a la que poder vender. Ni una puta alma, primo, me cago en la puta. No, no, si yo estoy aquí, estoy vigilando para abajo y no hay nadie. Nada, la suerte no les sonreía. Estaban atrancados en una obra en la que intentaban darlo todo para poder sacar fuera la mierda que tenían, pero no podían. El cual les estaba costando más de la ¿Así cuenta. ¿Así va todo el mundo para el pier? No, tal cual, tal cual. Así normal. Aquí se puede también, es una zona de venta, pero es que le metieron una bajada a los NPCs, que cágate, tío. Sí, sí, sí.
Si la suerte no te sonríe, dígatela. Vaya los cojones. Pero los primos no se daban por vencidos. Sí, tío. Hace día de playita. Pero los primos no se daban por vencidos. Y seguramente querían a la zona favorita, donde normalmente daban rienda suelta a la venta de Marijuli. Te cagas, Neca. Te cagas como te he contado la historia, Dilo ya. Te cagas como te he contado la historia, Cha. Cha, si es que yo iba para eso. Yo iba para eso y me quedé en mecánico. Patidifusa, qué saera eres. Seguro que me dices eso para no reírte de mí. En verdad te estarás riendo, ¿no? Porque no nos estamos viendo. Seguro que te estarás partiendo el coñete de mí. Ya estoy por aquí. Y aún me cae cachín. X5. Anondada me hallo. Yo también me encuentro anonadado. El historión que te cuento, niño. Me cago en 10. Ahora lo utiliza ya las de arriba. Mejor streamer del momento. De este momento, ¿no? De mi casa. Yo soy el mejor streamer de mi casa. Voy a ver. Aunque no creo que esté. Nah. Lo mismo de muerto, lo mismo de muerto. Si ya te digo, yo estoy aquí arriba, lo estoy viendo cada 2x3 y no hay nadie. No, ya. Digo, voy a ver si me asomo y tal. Tú no lo entiendes porque no te ves. Ya. Pero para que me entiendas, Nika. Quédate ahí donde estás, no te muevas, que de ahí puedes cogerla. Sí, y sí, 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 sí. Sí, sí. No es que no lo vea, o sea, yo pienso que yo soy bastante ya, bueno. Sí, que yo recuerde, sí, vaya. Vamos a darle por bachón vistazo, pero que yo sepa, sí. No es que no me vea, Nika, es que yo qué sé. O sea, sí que hay que tener constancia. Y me he tirado 3 semanas sin hacer una puta mierda. Ya, estoy viendo en el planning y no hay nada más, solo esto. Va, perfecto. Vamos a tomar por culo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace mucho para gente como yo, que no, que tiene una comunidad medio que, pero que en cuanto falta un poquito, la gente se pira. La gente deja de verte. Alguna gente, a lo mejor, lo que estamos hablando, todos somos personas. Y pillan y o se van a ver a otra persona, o no pueden ver YouTube, Twitch, lo que sea. No pueden verlo porque tienen que trabajar o porque tienen que hacer cosas. ¿Me entiendes? Entonces, es una putada. Para mí, es una putada. El yo dejarlo. Pero no porque yo haya querido, sino porque no tenía contenido para hacer. Porque tú imagínate que en Oasis, entre comillas, en Oasis me refiero al otro servidor, estábamos estancados. No podíamos hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, de vender mierda, de vender Marijuli. En el otro lado no podía hacerlo. Pero no podía hacerlo porque no nos daban la oportunidad. Arrancando, que nos vamos. Tal cual. Pues nada, te espero abajo. Voy a dar el último vistazo, pero nada. Nada, arrancando.
Los Hortamos, Tienda Ropa y Marijul. Sí. Incluso estaba pensando en otro plan. Dime. Ir al gimnasio y ponernos por el gimnasio, pero si está todo el paseo así. Es que no hay nadie en la calle, niño. Esto parece los coches tirados en la calle y todo. ¿A qué te recuerda? Estoy viendo NPC abajo. Sí. Métele. ¿Quién es ese coche que está ahí? No, hay gente en el gym, hay gente en el gym. Sí, déjate el rollo, vámonos. No lo había visto. Mira ese, aquí te dejará. Puede ser. Prueba. Bueno, mucho más como lo de los clientes. Le deja. Lito. ¿Cuántos ha llevado? Dos. Mira, el de la ahí detrás viene otro. Ahí detrás viene otro. Otras dos. Perfecto. Vale, ya no veo más. Bueno, a ver, viene más, pero por el otro lado hay bastante lejos. Este es el de antes, si no me equivoco. Sí. ¿Miramos por estas calles para abajo o tiramos ya? Ponte aquí en la. Hay un coche de policía allá. Vámonos, míralo allá. Ah, no. ¿Qué coño? Lo veía blanco y negro. Mira esto. ¿Quién? Los de aquí, al lado. Aquí a tu derecha. Ahí trae, sí, se lo hace, exacto. ¿Y se la vendió? Bien, ¿no? Bien, pero vámonos, porque ya sí, nos sí, estamos vámonos. Jugando. Sí, vámonos ya. Coño, por lo menos está quitado ahora. Sí. Lo mismo que he hecho yo. Ahora lo que sí haría, si acaso, ya que vamos para allá, sacamos las motos y dejamos lo poquito de dinero negro que hemos llegado a sacar, ¿no? O lo llevamos encima. Me da igual. Da igual, ¿no? Listo. Bueno, algo te habrás quitado, ¿no? Sí, un poquito, pero sí. Bueno, a ver, yo también me he quitado un poco. Me quedan 37. Bueno, coño. Yo a las dos que he vendido dos veces, he vendido los dos 4, me he quitado 8, eran 21. Unos 13 creo que me quedan, ¿no? Si no me equivoco. Aún no lo he mirado, pero echando cálculo así encima. Exacto, unos 13 me quedan. Yo solo te digo que lo de las semillas acaba de abrir. Sí. Como tú ves. Pues vamos si quieres. Aunque sea una pequeña. ¿No? ¿Por ir teniendo algo más?
Porque para las grandes no nos da, ¿no? A ver, yo tengo 3.095. Ya, pero te vas a quedar súper pelado, tío. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? Pues te digo. Bueno, me va a dejar Marco Antonio salir, gracias. Pues te digo, guardando los 300 que llevo encima. En 1316. La grande salía 2600. 2500, me parece, 2600. 2600, 2500, creo. ¿Mitad? Ah, coño. ¿Mitad cuánto sale? El pequeño. Ah, el pequeño. El pequeño no, era. El pequeño son 1600, el sí. Grande son 2000 y algo, no me acuerdo cuánto. No sé si eran 2500 o 2600. Pues vamos a comprar una grande, ¿qué cojones? Por eso te digo. Compramos una grande. ¿Y la mitad de la grande cuánto es? Poniendo que son 2600. 1300, ¿no es? 1300 cada uno. Vale, pues yo me quedaría con $16, no pasa nada. ¿Está bien? Vamos. No, coño, pues menos tú. Te vas a quedar con $16 nada más. Pues te doy 1000 pavos. Y pones tú el 1000. No, sí, 1000 pavos y tú pones 1500. O 1600. Venga, vamos. ¿Llamas para ver si nos cierran echando hostias? Pasadito con las motos. Venga, tírale. Esto es para ir uno al lado del otro casi, eh. Voy para allá. Que estaba marcando el GPS del móvil. Tírale. Además tú vas a andar más que yo. No veo que tú la tienes preparada. Pero yo voy repunteando. Ya, coño, pero que te digo. Te vas acercando y ya está. Tú decías, a ver si pillamos el de este de segunda mano este abierto, el pawn show ese, y preguntamos por lo de las monedas, si las compran ahí y a cuánto las compran, si las compran. Porque si de ahí podemos sacar algo de pasto. Jacob Motero, niño, Jacob Motero. Poquito a poco vais conociendo cositas, ¿eh? A él le gusta, como poníamos siempre, el tema del techno, techno flamenco. Pero a él también le mola el tema rockero. Lo que pasa es que aquí, siendo esto el pasado, estaba con el primo. Se juntaba mucho con él, tenía mucha influencia. Luego cuando se fue y volvió a España, es donde empezó otra vez con el tema de. Con el tema del flamenqueo, tal, no sé qué. Dios, niño. Vamos, pues espérate, te voy a hacer la transferencia, la compras tú.
Le digo que me dé palas y estiaras también, claro. Sí. ¿Cuánto te pasaba yo? Es que no sé si eran 1500 o 1600. Pasa 1600 por si acaso, si son 1500, pues te paso 100 después y ya está. Listo. Coño, mira la fiestita que se tienen aquí. ¿Ya ves? ¿Y tú qué sabes? Chacho. ¿Eh? ¿Trabajáis aquí alguno? No. Hola, buenas, ¿no? A eso no, venimos, no. A ver si alguien trabaja por aquí. Pues igual alguno de esos, ¿no? Pues eso, igual. Eso ya lo suyo. A ver si les apetece trabajar. ¡Airo, eres tú, Airo! ¡Tú puedes ser! Chula. Jairo, loco, Dios mío, loco, yo te traje, loco. Esto de competir, sabes que de la pereza. Echa para acá, Jairo, güey. Yo vengo de toda la chula, pereza. Chula. Yo te muevo de los pies a ven, la Jairo. Cabeza. ¿Puedo pasar? Pero perdón, viene hasta la gran tormenta. ¿Te ves, Norte? ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes corre aquí? ¿Trabajas aquí? Una que contestan con la misma polla. ¿Qué? ¿No te contesta ninguno o no te quieren trabajar? No puede hacer. Digo que si alguno trabaja ahí ni contesta. Acércate tú a ver si te dicen algo. Me parezco a Cancerbero, pero yo sigo del camino el sendero. Uy, amigo de Cancerbero. Lo único que parece. Pero bueno. Oye, ¿alguien me plan? Puede voy a sacar llamar. Una botella de mi bolsillo y dármela? Yo estaba pensando lo mismo. Sí, llamar y decir, mira, me cago espérate, en todo. Vamos muerto. A levantar a este chico. Gracias. Chaval, ¿estás bien? Pues me ha dado un amarillo, que flipas. Tú me fumas tres de... Sí, son malos, chulo, son malos. La emoción, sí. Así que ahí con cuidado y poquito a poco. Venga, anda a ver. Voy a llamar al puto. Yo fumo despacio, caraculo. Exactamente, Neika, exactamente. Exactamente. A ver, un poco mejor. ¿Te sientes mejor? ¿Hola? Sí. Que me tomaré un café que tengo. Sí, somos nosotros. Mala mía, rubia, te lo robo de fuego, estaba hablando con él. Vale. Sigo rapeando. Vale, pone que estaba ahí hablando con un amigo de unas cosillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chulo. Bueno, chulo. Buenas. ¿Qué necesitáis? ¿Qué va a hacer falta? Comprar una milla. Pues tengo porro, tengo kit de cultivo. El kit, el más grande. ¿Cuánto eran? 2500, ¿no? ¿El de 20? 2500, el de 20. ¿Pero tenéis palita y todo o qué? Si me das pala y tierra, sería lo suyo, chulo. Pues serían 2800 con las palitas. Venga, perfecto. Tierra. Pues listo, de uno. Mira, el primo que te lo de a la tierra le hago yo eso. Que voy a meter en el banco lo que llevo. Vale. Hombre, esa dinero. 300. Ya estoy por aquí.
Oye, perdón. Dime. Que creo que me he enamorado. Me das tu número así rápido. Hola. Pásame, pero, primo. Bueno, 200 más. Oh, gracias, ¿eh? Como que sabes lo que dices, luego me arrepiento, ¿sabes? No te preocupes, no te preocupes. Pasa, sí, sí, pasa 200 más. Que si no somos amigos, no te preocupes, reina. ¿Cómo te llamas? Sí, Robert. Yo me llamo Ximena, por si me quieres cambiar. Perfecto. ¿Cómo te llamo? Ximena. ¿Ximena? ¿A nombre de? Sí. Jacob precioso Vargas. Nombre. No tanto como tú, pero precioso. Venga, Deu, reina, hablamos. Ofertador fertilizante, Sulo. ¿Cómo? Ofertador fertilizante. ¿Cómo que ha faltado? ¿Pero solo entra dentro del kit? Sí, sí, pero toma, no toma, tengo más hueco. Pero es que no tengo más hueco en los bolsillos, un momentillo. Dame tu número de la suerte, primo. Coño, ven aquí, ven. Ahí está. Vale. Ahí está, ya sí tengo espacio en los bolsillos, chulo. El fertilizante es lo que me ha faltado. Ahí está, chulo. Listo. Perfecto. Te pago ahora mismo. Pues nada, pues a disfrutarlo. Y suerte con esto, tío. Gracias, chulo, que vaya bien. Igual. Venga, hasta luego. Hasta luego, reina. Hasta luego, guapa. ¿Te me pones? No, yo quiero, yo quiero. Te pones... Nada, al final ha dicho 2.800 y me ha cobrado en la factura 2.500. Se ha enrollado. Ah, puta madre. Yo es que tenía 2.600, tal, ¿sabes? Y cuando he dicho 2.800, tío, me cago en Dios. Pero nada, nada, se ha enrollado, se ha enrollado. Se ha enrollado de puta madre. Bueno, coño, ahora este pegó. ¿Buah? Espérate, espérate. Espérate, porque esta es la tuya, ¿no? Sí. Cascos estos de mierda. Sí, pero no te los pierdas, que a mí me parece que... Exacto, exacto. Me cago en Dios, exacto. Espérate. Exacto. Exacto. Listo. ¿Dónde la tiramos? Qué guay, hoy hay gente que liga. ¿Cómo que aún hay gente que liga? Nika. ¿Dónde me has dicho, primo? Al coche, al coche. Ah, venga. Sí, sí, para allá, eso, exacto. ¿A qué te refieres con eso, Nika? De que aún gente que liga. ¿Por mí lo dices? Por alguno. Hostia. Con la Ximena. Ah, ¿qué es que se llama Ximena esa? Ni me he enterado, ni me he enterado, Neca. Estaba con la polla de... De pasarme las cosas y tal y cual, y pagar y esto y lo otro, que es que ni me he coscado, la verdad. Sinceramente. Que se llamaba Ximena la pava, ¿no? Que estaba ligando y funcionó, pero el que estaba ligando era el que no ha vendido, el que no ha vendido, Nika, es el que dices tú que estaba ligando. Que no me cosca. Ahora sí.
Voy a sacar el coche. Dale. A ver, quiero mirar una cosa corriendo de mientras. Quiero mirar una cosa corriendo de mientras. Para lo poquito que nos queda. Supuestamente esto es sin copyright. Música rock sin copyright. Espérate. Así. Todavía voy a dejar las cositas. Escúchame, me ha dado una que se llama semilla de neblina morada. Esa todavía no la hemos tenido. No, esa no la hemos probado. Tiene nombre potente. Sí, sí, sí. Voy a dejar ya el dinero negro que tengo ya de antes, aquí. Ah, pues sí, verdad. Y así ya lo doy yo a tomar por culo. ¿Pones tú o los pongo yo? Ya está, ¿no? Está todo junto. Las macetas, el agua destilar, fertilizante, está la pala, tijera. Has dejado al final el brote este, no vas a vender más ahora, ¿no? No voy a vender más porque me voy a dormir. Pues yo estoy por ahí quitar de en medio los 13 que tengo, de la mierda esta, la más asquerosa, y me piro. Cógete eso también si quieres. No. Voy a quitar de en medio estos, los más asquerosos. Y ya está. Y a tomar por culo. Y ya mañana tú tranquilamente te quitas lo otro y a la mierda. Ok. Las intenciones también. Bueno, y si te plantas lo otro, pues plantar. Mañana no sé si puedo despertar. Ah, por la tarde sí puedo. Vale, sí. Por la tarde sí puedo. Si no vas a estar. Si no vas a estar por la noche o lo que sea. Sí voy a estar. Ah, vale. No, si no digo, pues para el mediodía, ¿sabes lo que te digo? Hacemos un trasvase del tuyo al mío, para plantar yo si acaso luego después de la noche, si no estás. No, sí voy a estar. Okay, mañana okay. Sí voy a estar. Ok. Voy a guardar el coche. Vale, Nikita. Vale, se escucha más o menos un poquito la musiquita así de fondo. No sé si tendrá copio o no, la verdad, pero bueno. Pues, chavalote, pero te voy a guardar la moto también. No se escucha, vale. Ahora ya además. Ahí se escucha bien o se escucha muy alta. Ahí yo creo que se escucha bien, ¿no? Con respecto a mí. O sea, yo si hablo, pim, y todo eso, se me escucha a mí y tal, o se escucha la música bastante alta. Chavalote, yo me voy a dormir entonces. Ok. Y a mí también, vale. Sí, yo que te digo, lo voy a quitar eso rápido, que esto me lo quito yo rápido y me piro. Lo que sí voy a hacer de camino para allá, me voy a cambiar, me voy a poner el de pescado y para afuera. ¿Quieres la caña? No, da igual. Intenta hacer la triquiñuela esa y ya está. Sí, si no te sale, bueno. También si no te puede salir mal la de pescador. Exactamente, o sea que tampoco. Más riesgo voy a tomar por culo. Pues nada, mi niño. Por lo dicho, vamos hablando ya con lo que se me vas contando.
Venga, buenas noches, primo. Venga, guapo. Vale, se oye bien y a mí también. Ok, ok, Neca. Ahí vamos a tirarle. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a quitarnos de en medio la mierda que tenemos. Y nos piramos. Vale, vamos a ir a la tienda de ropa que estaba por aquí. Hostia, aquí casi nos cae la farola encima. Vale, me gusta cómo estamos llevando el PJ aquí, en plan, en el pasado que tiene. A vender mierda. Bof. Es que llevamos un magnífico flow. Buah. Te cagas. Vale, anuncio. Esto supuestamente no tiene copy, ¿vale? Me lo voy a creer. Es de YouTube. Supuestamente es rock sin copy. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos para el pier. Vamos para el pier, que si no me equivoco. Hasta aquí. Tremendo flow piquete, niño. Es que escúchame, es que esto es para llevarlo así. Así, así. Vale, no, lo voy a hacer de al revés. Lo voy a hacer como con el coche. Lo voy a hacer como con el coche. Claro, lo de la barba es su punto porque este casco no se lo pone, claro. Exactamente. Porque es como si llevaran máscara. Exactamente. Claro, exactamente, exactamente. Espérate, lo voy a esconder un poquito más. Mira, niño, mira, mira. Dime tú que esto no es pa' intro, niño. Es lo que digo.
¿Vosotros pensáis que esta historia la estamos haciendo, por lo menos yo la estoy intentando enfocar? Yo la estoy intentando enfocar, o me gustaría enfocarla, en el sentido de que esto es el pasado de lo que vosotros visteis en el otro servidor, en Oasis. ¿Vale? Esto es como, por así decirlo, los inicios, entre comillas, de este rollo. ¿Vale? Vosotros pensadlo así. Esto es como si fuera los inicios de los Vargas metiéndose en la mala vida. Que ya, de más pequeñitos, hacían como sus cosillas. Ay, la puta que se me había ido, che. Sí, aquí son más ruinas. Exactamente, aquí es como que empiezan ya a trastear más con la droga, pero más potentemente. Tío, escúchame, no va a haber ahora ni un puto NPC, tío. Claro, y los robos y todo, claro. ¿Qué pasa, güey? Me cago en tu puta madre. Hola. Gracias. Ahí está, otros cuatro quitados de en medio. Vamos. Aquí hay un buen grupito. Vale, 3. Vale, 5. ¿Cuánto me queda? Me queda uno y me voy. Tú compras, ¿a que sí? ¿Qué me has robado? Hey, remember me, it's Mama. This is what Spain's complex tax system is costing expats, autonomous and... ¿Lo he recuperado? No lo he recuperado. ¿Por qué no lo suelta? Ah, tomar droga. Viene un coche. Viene un coche. Me ha parecido que venía un coche. ¿Qué coño es esto del anuncio? Vale, vi corriendo a vender. Tú. Ay, la madre que te parió. Cuidado que ahí hay una moto. Me cago en la puta. Vale, hemos podido recuperar. Que es lo bueno. Sí, hay otro vendiendo, pero yo es que me voy a quitar este rápido y me piro. Me quito este y me voy. A tomar por culo. Y a tomar por culo. Y echa la venta del día. Ya lo hemos terminado, la venta. A tope. Yeah.
escúchame, aquí me piro rápido porque está viniendo mucha gente y se van a liar todo a vender. Y paso. Se van a liar todo a vender y va a venir la policía y al final yo por hacer tonto ahí con la cámara para atrás y quedando tope de guay, tienen con engancharme a mí también, que no llevo nada encima, pero llevo un puñado de dinero negro. Coño, llevo 1060, llevo 1000 pavos de dinero negro. No es cuestión. No es cuestión, ¿no? Me cago en la puta. Tacatacatán, tacatán. Venga, pues vámonos a garaje central. Vámonos a garaje central y ya nos quedamos ahí. Y aquí se acaba el directito de hoy. Ha estado bien. Yo me hace falta cambiarlo, tío. Me hace falta cambiarlo. Yo me hace falta cambiarlo, pero como sea, tío. Me cago en la puta. Tengo que cambiarlo. Yo no sé señalar. No te preocupes. Eso, por cierto, Glorcan, eso sí tendríamos nosotros que mirarlo. Cuando ya estemos ya a tope y toda la polla. Las teclas para bindear, poner algunas predeterminadas, como lo típico, ¿no? El inventario en el F2, el móvil en el F1, señalar en un botón, alzar las manos en otro. ¿Sabes lo que te digo? Todo eso haría falta ponerlo, ir bindeándolo automáticamente para que la gente cuando entra lo tenga ya bindeado. Listo. A ver si se quita el puto casco. Eso lo hace igual en 2 minutos. Ya. Pero que te digo que cuando se quite la carga de trabajo, por así decirlo, pues que se hace y ya está. ¿Cómo se va a quitar el casco? No se va a quitar el casco. Sí, no te preocupes, Nika, nosotros te enseñamos todo. No te preocupes. No te preocupes. Hostias. Bueno, que le den por culo. Me pira aquí. Por lo dicho, gente. Vamos a cortar por aquí. Oh, yeah, motherfucker. Hasta aquí el roleíto de hoy. Let's go, mi niño. Me gusta. Vale, me voy a guardar esta lista de reproducción de aquí de YouTube para tenerla, porque si supuestamente es de sin copyright ni polla, ¿sabes? Pues de puta madre, ¿sabes? Si es de puta madre, sin copy ni nada, pues de escándalo, la verdad. Nos viene de puta madre. Bueno, por lo dicho, gente, yo me piro ya a sobar. Mañana volvemos. Mañana a ver lo que hacemos. Yo creo que lo más seguro es que a lo mejor, si no lo planta Glorcan todo, le iremos a plantar. Si está todo plantado, seguiremos vendiendo. Y ya está. Y si mañana pudiera ser que no hubiera sheriff, intentaremos hacer
un badulaque, ¿vale, gente? Se intentará, no prometo nada. No prometemos nada, los canillos, ¿vale? Así que nada, un besazo guapo y lo dicho, nos vemos mañana. ¡Chao, guapo! ¡Guapo, guapo, guapo!